Edson Ramírez, Carlos Aguilar. Esa es la propuesta. Este es Edson Osvaldo Ramírez. Del Distrito Federal, el Buba. 58.800 para él. Debutó el año pasado, en 2012. Tiene un combate ganado y dos perdidos. Y Aguilar es invicto en tres peleas. ¿En cuatro peleas? Cuatro presentaciones, una antes del límite. Super Pluma. El Super Pluma. Pelearán cuatro rounds. Presentamos primeramente en la esquina roja, con 58 kilos con 800 gramos, con un historial de una pelea ganada, dos perdidas. Damas y caballeros, eres del Distrito Federal México. Edson, el Buba Ramírez. Van a presentar ahora al hombre de Hidalgo. En la esquina contraria, con 59 kilogramos, con un historial de tres peleas ganadas, el invicto de Tula Allende Hidalgo, Carlos Aguilar. Tres ganadas, no cuatro. Claro, bueno. Un box red de ese cuatro. Pero a mí lo que me mandó. Lo que te mandé yo. El promotor estaba. Y vos confías en Borrec y no confías en lo que vos me mandás. No. Un fenómeno. Chequeo las dos. Un fenómeno. Confía más en lo otro que en lo de ella. Es sensacional esto. Quiero hacer una pelea limpia, ya saben las reglas, ¿ok? Tengan mucho cuidado con las cabezas. A la voz de fuera se retiran sus primeros golpes, ¿ok? Suerte y que vean mejor. Vámonos. Boxeo mexicano, siempre hay espectáculo. El Buba Ramírez y Carlos Aguilar. Los dos con pantalón negro, pero el Buba tiene a los costados colores rojos. Franjas rojas. Sonó la campana, entró con todo el Buba. Así lo vemos, de frente al Buba. Totalmente de negro el pantalón. Aguilar, que es invicto. Entró con mucha más acción el Buba Ramírez. Que trabaja y abriendo con el jab de mano izquierda. Quería responder a Aguilar. Castigó con el gancho abajo el Buba. Da la impresión que tiene las manos pesadas Aguilar. Con la manera que tiró recién ese 1-2, con mucha firmeza. Más activo el Buba, más expectante y trabajando de contra Aguilar. Pero entró bien con el 1-2 Ramírez. Buena altura la de ambos. Categoría super pluma. El manejo de Ramírez con la izquierda lo mantiene a raya Aguilar. Castigó bien, combinó abajo el Buba. Gancho de mano izquierda. Y cerró con cross de la misma mano arriba. Buen trabajo el cuerpo con el gancho. A la zona empática de Buba Ramírez. Está sorprendido, da la impresión a Aguilar. Responde poco hasta el momento Aguilar. Y otro detalle a favor del Buba. Me parece que es más rápido, más veloz. Es el boxeador que está invicto, Aguilar, de guantes blancos. Empezó a achicar ahora Aguilar. Sin embargo, sigue el buen trabajo de mano izquierda para mantenerlo a raya y a distancia del Buba Ramírez, que cruza a la derecha. Se paró de zurda Aguilar ahora, levantó con uppercut la mano izquierda. El golpe del asalto. Trabajó bien ahora Aguilar. Abriendo con derecha y luego con izquierda cruzada. Me gusta el manejo de la mano izquierda de Buba Ramírez, esa mano. El movimiento de piernas, nunca está quieto, le cuesta encontrarlo a Aguilar. Se está yendo, se va el primer asalto. Pega y sale Ramírez, inteligente. Y mueve la cintura. Izquierda ahora del Buba Ramírez, no está bien Aguilar. Lo movió, tambaleó Aguilar. Puede ser el final del invicto de Aguilar. Izquierda y derecha del Buba Ramírez. Gran trabajo de Ramírez. Otra izquierda y otra derecha, todos golpes rectos. Cruz de mano izquierda. Parece que se liquida el pleito.
Otra derecha arriba del Bubba Ramírez. No hay reacción en Aguilar. Se va la vuelta. Va a sonar la campana. Se activó en el rincón los últimos 10 segundos. Levanta con derecha ahora Ramírez. Control de mano izquierda. Suena la campana. Final del primer asalto. Cómo me gusta el Bubba Ramírez. Te lo dije a los 20 segundos de empezar la pelea. 10 para Ramírez en la primera vuelta. 9 para Aguilar. Que trabajó bien los 3 minutos Ramírez. Pese a llegar a este enfrentamiento con 2 derrotas y medirse ante un invicto de 3 presentaciones, es el que mejor y mayor trabajo le impuso a la primera vuelta. Estas son las imágenes, la repetición de las mejores acciones del primer asalto. Se sintió cómodo, mentalmente dominando los hilos del combate. El 1-2, la izquierda, la derecha profunda, marcando la diferencia. El Bubba Ramírez en el primer asalto. Esa es la respuesta de Aguilar, que trabajó recién en el último minuto del primer round. 10-9 para Ramírez, segunda vuelta, Walter, todo tuyo. Movimientos más que interesantes tiene el Bubba Ramírez, inteligentísimo. Buen recorrido de los golpes. Escuche una cosa. Escucho. Carlos Javier Aguilar. Frente a Julio Guzmán el 22 de marzo. Frente a Richard Nambo el 26 de abril. Frente a Gabriel Martínez el 24 de mayo. Y frente a Alberto Mora el 21 de junio. 4 combates. Entonces se equivocó el anunciador. ¿Se habrán hecho los 4? Sí, porque a veces se puede equivocar la página, ¿eh? No es la primera vez. No, pero tampoco hay registro en ninguna página de la Federación de México que tenga todos los datos oficiales de los boxeadores. Solamente están los de los boxeadores en peligro y los de los campeones y de 6 o 7 rankeados. Si vos me decís a quién le tengo que creer, si a la página o al anunciador que está ahí en el lugar del hecho y que seguramente, imagino, le deben haber dado los récords, no, me quedo con lo que dijo el anunciador, la verdad. Totalmente. Está en el lugar del hecho. O sea, me parece que si se equivoca es un error muy grosero. Aceptó incomprobable, como diría Julio Resto. Exactamente, incomprobable. Sí, tal cual. Salió a encimarlo, no dejarlo pensar Aguilar y lo va a buscar. Luego de no pasar la vida del primer asalto. En la medida que trabaja en esta distancia, lo deje trabajar al Bubba Ramírez. No lo va a pasar bien Aguilar. Por eso cambió de estrategia y salió a presionar. Tiene mucho ritmo en la pelea. Intercambio de golpe permanente y son mexicanos. No se guardan nada. Aún siendo novatos, no especulan. Uno recuerda a grandes maestros del boxeo mexicano, como tenía el boxeo argentino, al Cuyo Hernández. 146 campeones tiene México. Actualmente Nacho Beristain, que fuera técnico de Gilberto Román en las memorables peleas frente a Falucho Laciar. Trabaja bien ahora con la derecha, su mano de apertura, Aguilar. Pero erra mucho, ¿eh? Mueve bien la cintura y las piernas, el Bubo. Allí erró Aguilar, el de la derecha y la izquierda. Falla con la izquierda otra vez Aguilar, falla con la izquierda también el Bubo Ramírez. No están precisos en las descargas. Llegó con derecha, anticipó bien el recto esa mano ahora Ramírez. Que se para mejor Ramírez. Lo va a buscar Aguilar. Se dio cuenta Ramírez que de derecha de apertura siempre sorprende un zurdo. Que trabaja con el guante izquierdo bajo. Y esa es la ventana para llegar. Va a buscar Aguilar. No, nunca le da un blanco fijo a Ramírez. Suena la campana. Boxeadores a los rincones. Ha finalizado el segundo round. Señorita. 10 para Aguilar en la segunda vuelta, 9 para Ramírez. Equilibró las acciones, empezó a trabajar, quizás no con tanta certeza, pero le aplicó mucho protagonismo, tomó el centro del ring, hizo lo que quiso el rincón, lo que él mandó, el rincón le dictó hacer. 10 para Aguilar, 9 para Ramírez, 19-19. Esta es la tarjeta parcial de boxeo de primera. 4 son las vueltas pactadas.
De todos modos, no fue tan amplia la diferencia de la primera vuelta que sí conquistó Ramírez frente a Aguilar. A veces me gusta el medio punto, a veces no. Tengo una gran disyuntiva con eso. Y lo que pasa es que está mucho en el detalle con el medio punto. Firme como rulo de estatua, nos está viendo Mario Orihuol. El que nos todos está los sábados viendo, con boxeo de primera. También Carlitos Monti le manda un saludo a usted y un gran año también a Sergio. En Mar del Plata, mi amigo Bubi Di Giovanni, con mi productor de Golpe a Golpe, Axel Maidana. El lunes 14, Golpe a Golpe con Axel Maidana a la cabeza, Junín. Nota exclusiva con Lucas Matisse, el campeón mundial de los Super Welter. Matisse que pelea el 26 de este mes. Defiende la porción que tiene el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en la división Super Ligero, 140 libras. Frente a Mike Dallas. Seguramente vamos a verlo. No sé si en esta transmisión, pero vamos a estar mirando y observando los detalles de Mike Dallas. Buen boxeador, fino. El moreno. Bubi Di Giovanni dice que me espera el 26 de enero. Ya le dije a Axel Maidana, no debe captar a Axel Maidana los mensajes, no los retiene, que yo estoy en Mendoza con el sub-20. Se lo dije tres veces más o menos ya. Qué excelente trabajo que hizo nuestro productor Javier Perry con el anuario del 2012. Lo dije bien a apertura. Sí, pero aparte no solamente a Javier Perry, a todos los productores. Cuidado con los pies, vamos. Hay que regalar elogios para toda la producción, lo que integran Alejandro Munuera, Eduardo Munuera, Fernando Benvenuto. Bruno Farese. Estamos en la tercera vuelta. ¿Por qué no también, Salsita Pereira? Fuera, fuera, fuera. Está por cumpleaños el perrito. El mini 2. ¿Cuántos cumple? 28. Un pelo. El intercambio de golpes es incesante, no paran, Y mucho mejor el Hugo Ramírez, como en el primer asalto. Se lo sacó de encima, derecha, izquierda, atención, se fue al piso, se resbaló. No hubo golpe, y es verdad, cuando iba hacia adelante, correcto el árbitro, para mí no existió golpe. Lo vamos a averiguar. De todos modos, el ataque constante ha sido mejor el de Aguilar en esta tercera vuelta. Ha tenido mayor continuidad. Buba, buba, grita la gente en México. Con la izquierda de Buba Ramírez, lo persigue Aguilar. Se le va encima Aguilar, de contra trabaja el Buba Ramírez. Suena la campana final del tercero. Qué peleita, ¿no? Difícil el asalto, cerrado, parejo. 10 para Aguilar, 9 para Ramírez. 29-28 en la tercera vuelta. Repitió las maniobras del segundo round. Aguilar empezó a trabajar con continuidad en su distancia con los golpes rectos, los golpes largos. Escuchamos el rincón. Que no se quede con un solo golpe, le piden. Llegan los dos, con los rectos. ¡Fuera! ¡Vámonos! El golpe y el codo. Es muy normal eso, que algunos boxeadores metan la mano y el codo, ¿no? Es muy constante en los boxeadores mexicanos, sobre todo que van siempre al cruce. Cuarta vuelta, Walter. Cuarto round de la pelea. Me viene a la memoria grandes campeones del mundo mexicano, de la gran cantidad que decía Silvana. Me estaba acordando del flaco Carlos Zárate, de Alfonso Zamora. Guadalupe Pintor, que fuera rival de José Félix Uxiga, peleando y consiguiera a nuestro querido amigo Santos Nicolini. Ese fenómeno que se llamó Salvador Sánchez, desaparecido tempranamente de la vida terrenal.
que hiciera peleas memorables con Wilfredo Gómez, el puertorriqueño. El DF tiene 28 campeones mundiales. Ídolos como Julio César Chávez, que se despidió en el Estadio Azteca ante 120.000 espectadores. Quizás junto al Ratón Macías, el mayor ídolo del boxeo mexicano, y no quería dejar afuera al Púas Olivares, que reventaba el Fórum de Los Ángeles de Inglewood cada vez que se presentaba allí. Está claro el cuarto asalto. El centro del ring es para Aguilar, tomando la iniciativa y en la respuesta del contragolpe del centro hacia atrás, Ramírez. Los dos trabajan bien y los dos se sienten cómodos en esa posición. Técnicamente mejor dotado Hugo Ramírez, manejando mejor la distancia al recorrido de los golpes. Más aguerrido y más peleadores Aguilar. ¡No jale! ¡Cuidado! Se cayó de nuevo. Sin golpe. Los dos debutaron el año pasado. El primer compromiso en el 2013. Aguilar, quizá más identificado con lo que es el boxeo mexicano. El Bubba Ramírez, quizá identificado con un gran boxeador campeón del mundo mosca, de fina línea. Me refiero a Miguel Canto. Lo vi, lo conocí este año en Cancún. Sensacional boxeador. No hay que dejar un placer, afuera. Realmente. No hay que dejar afuera a la última generación, como Marco Antonio Barrera, Iggy Morales, de los últimos 10 años para acá. Totalmente. Y el gran Juan Manuel Márquez, que le salvó el año a los boxeadores de México. En ese local sensacional frente a Manny Pacquiao. No hay buenas noticias con respecto a la salud de Manny Pacquiao. De todos modos dicen que no es verdad la información que está circulando, que tendría Parkinson. Ha trabajado mucho mejor desde afuera, entrando y saliendo el Bubba. Contra el chico con izquierda, no lo encuentra Aguilar. Otra vez Ramírez con cross de mano izquierda. Cierra siempre con ese cross. Cierra bien Ramírez la vuelta, cierra bien la pelea, suena la campana y final del cuarto. Entre Edson, el Bubba Ramírez y Carlos Aguilar. La tarjeta de boxeo de primera con estos números. 10 para Ramírez, 9 para Aguilar, 38-38. El combate empatado, boxearon 4 rounds. Se lo van a dar a Ramírez. Yo creo que sí. Ahí, cerradito. Sí, ¿no? Sí. Sí, sobre todo por ser boxeador local. Me parece que con el último round cerró. Me parece. Esta es la tarjeta de boxeo de primera, 38 iguales. Se han repartido el castigo, el protagonismo también. Siempre clara la propuesta en el centro del ring trabajando Aguilar y de contra Edson Ramírez. Boxeador más fino en el detalle, pero toda la enjundia estuvo del lado de Aguilar. La repetición las apreciamos mientras vamos a esperar el fallo oficial del combate. Te decía, el DF tiene 28 campeones del mundo, Jalisco 19, después está la Baja California con 13 y con 12 Sinaloa. Ahí están la mayoría reclutados de los campeones que ha dado México. De Culiacán, Sinaloa, es Julio César Chávez. Junior. Sinaloa, el Cochulito Montiel de los Monchis. Hugo Casares. Humberto La Zorrita Soto. Se va a venir el fallo, recogiendo seguramente las tarjetas, el anunciador. José Cuchuflito Gómez. José, ¿cuánto? Solo José. El 9 de febrero, Dani García Sabyuda, súper ligero. Este es el rey,
¿Se dará Dani García? De la categoría, sí, sí. ¿Se dará Dani García a Lucas Matisse? Sí, en la convención del consejo fue aprobada esa pelea. Qué pelea eso, linda. De ganar ambos en sus próximos compromisos, ese sería el choque. Lucas Matisse, Dani García. Damas y caballeros, vamos a dar a conocer las puntuaciones de los jueces. Víctor Manuel Cervantes, 39-37 a favor de Edson Ramírez. Humberto Olivares, 37-39 a favor de Carlos Aguilar. Ah, bueno, una para cada. Herminio Cuevas, 39-37. Damas y caballeros, dividido. El vencedor de esta brea por decisión dividida, Edson Buda. Ha ganado el Buba, Edson Ramírez. Para mí el último round fue clave para el fallo de la pelea. Dejó mejor impresión. El Buba Ramírez le ha ganado y le ha quitado el invicto a Carlos Aguilar. Victoria por puntos y en fallo dividido. Dos tarjetas para Ramírez, una para Aguilar. Sumando su victoria número 2, el boxeador del Distrito Federal de México conserva las dos derrotas y se reencuentra justamente con la victoria porque venía de dos caídas el año pasado. ¿Pausa hacemos, Walter? La pausa, enseguida venimos con Sergio Charito. Descanso para Silvana.